Así es como están las cosas a esta hora a nivel nacional. Tenemos ahora un contacto con nuestra compañera Ligia Toledo en el Colegio Valle Verde, Zona 15, en cuanto a la presencia de los presidenciales. Nos brindó unas declaraciones y las ponemos en pantalla para que usted conozca cuál es el mensaje del expresidente de la República de Guatemala. Creo que cada ciudadano es libre de emitir o no emitir el voto, pero el ejemplo no es libre. Los que somos adultos tenemos que dar el ejemplo a las nuevas generaciones de que cumplimos con deberes cívicos. Y los jóvenes deben de demostrar su coraje, su valor, su espíritu, también acudiendo al voto. Si todos los guatemaltecos cumplimos, podremos ir perfeccionando nuestra democracia, porque entonces el voto será plural y representativo, no de grupos, sino del pueblo en general. Presidente, hemos visto estas fueron las palabras y también la invitación para los jóvenes específicamente para que acudan a las urnas a emitir el voto. Estamos observando precisamente la tarea que están realizando las juntas receptoras de voto. Hay que recordar que está conformado por un presidente, secretario, vocal y alguacil. En cada una de ellas están identificados con un brazalete y de lo que se encargan es del escrutinio y del cómputo de los votos. Hay que tomar en cuenta también que en este centro de votación usted puede observar que ya hay varias personas que están emitiendo su voto y hay varias también de la tercera edad. Hay que recordar que tanto ellos como mujeres embarazadas y personas con discapacidad tienen voto prioritario. Hay que recordar también que al momento de llegar a la junta, pues usted puede tener orientación por parte del alguacil. Con esta información por el momento regreso al set principal, pero nosotros vamos a continuar ampliando la información sobre este centro de votación en el Colegio Valle Verde.